Hola amigo, algunos amigos del grupo hemos decidido que para pasar el tiempo que nos queda de confinamiento podíamos compartir con el grupo pues alguna serie de vídeos, de tutoriales sobre temas de fotografía. Yo he optado pues dentro de los conocimientos que tengo en hacer un pequeño tutorial de cómo revelar archivos RAW dentro del programa Snapseed sobre sistema operativo Android. En este caso trabajando sobre un Huawei P30 que genera unos RAW de unos 80 MB. Para ello abrimos el programa, el Snapseed, si lo tenemos instalado, si no lo bajamos desde la tienda de aplicaciones de Android. Es un programa que es gratuito. Y una vez abierto nos sale lo que ves en pantalla, una pantalla blanca con un signo de más. Podéis pulsar en el signo de más o bien en la parte superior izquierda que pone abrir y desde ahí elegir la foto sobre la que vamos a trabajar. Yo esta tarde he salido con mi perro un rato al campo y he hecho una vista panorámica de Málaga con el nublado. Así que nublado y hora tardía ha salido una foto bastante oscura, que creo que para lo que quiero mostrar me va a venir bastante bien. Pulsamos sobre el signo de más, buscamos lo que es la carpeta donde tengamos los archivos RAW. Aquí buscamos los archivos RAW, en este caso en mi móvil. Se graban en la memoria interna dentro de la carpeta de Zinc, que es la carpeta donde se graban las imágenes de vuestra cámara. Dentro de la carpeta cámara hay una carpeta que se llama RAW. En este caso buscamos el último RAW que tengo, que es el que he tomado esta tarde, como podéis ver a las 7 y 11. Y el peso son 79,89 MB. Es una burrada, pero el sensor de este móvil tiene 40 megapíxeles y la verdad es que los RAW dan mucho juego. Abrimos el RAW. Como podéis ver, una imagen muy oscura, muy 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 oscura. Así que vamos a, en los pasos más sencillos y más breves que pueda, mostraros cómo lograr convertir esta foto tan oscura en algo más aprovechable. Para ello, pues lo primero que podéis comprobar es que debajo a la izquierda de la imagen sale un pequeño iconito con la palabra RAW, lo que nos indica que hemos abierto un fichero RAW. Y podemos ver que está la exposición calibrada a cero. Calibrada a cero, lo que podemos ver como exposición son una serie de opciones que salen por defecto una vez que abres un primer RAW. Si nos desplazamos arriba y abajo podemos ver las diferentes opciones. Tenemos exposición, toques de luz, sombras, contraste, estructura, saturación, temperatura y tono. En este caso nos vamos a la primera opción, que es exposición. Subimos la exposición hasta que veamos que la parte final del cielo empieza a quemarse, digamos que sobre un 1% de sobreexposición. Luego vamos al apartado de toque de luz. El toque de luz lo que nos permite es salvar, cuando se nos quema un poco el cielo, salvar ese quemado, que no sea simplemente una mancha blanca, sacarle un poquito de detalle a ese blanco o a ese amarillo que tenemos del sol. En este caso, pues el toque de luz lo reducimos un poco, entre un 15 y un 20%, creo que está bien. Luego proseguimos con sombra. Sombra, como su nombre indica, nos permite ajustar la sombra de la imagen. El problema es que esta imagen es muy oscura, así que lo que vamos a hacer es subir las sombras un poco hasta que veamos que haciendo zoom sobre la imagen no se genera demasiado ruido. Subimos igual. Normalmente yo suelo trabajar sobre un 10 o un 20%
de ampliación. En este caso, como es una especie tutorial, lo voy a subir hasta un 33% o 35%. Vemos que ya se empieza a notar algo del verde de los árboles. Tenemos un poquito de contraste, siempre es bueno aplicarle un poquito de contraste, sobre un 10, un 15%. Y ahora tenemos la estructura. La estructura nos permite afinar un poco el detalle de la imagen. No hay que pasarse con la estructura, puesto que nos va a generar distorsión, nos va a generar ruido, nos va a generar que los márgenes, las líneas que perfilan la imagen, no salgan nítidas. Así que hacemos lo mismo, un 10, un 15, podemos dejar por aquí. Saturación, jugar con la saturación de color. Si la subimos mucho, nos va a cantar mucho la imagen. Yo le daría un poquito, un 5%. La temperatura se la dejaría como está, el día era gris. Y el tono tampoco lo suelo tocar. Una vez que hayamos aplicado los cambios, estos principales de la primera pantalla, le damos al icono que hay abajo a la derecha, que es una marca de aceptación. Si pulsamos sobre la imagen, nos va a hacer un preview de cómo era la que abrimos y cómo se encuentra en estos momentos. Ya hemos visto que tiene un cambio bastante potente. Volvemos a pulsar en edición, que sería el lapicito que nos aparece a la derecha en el centro de la imagen. Y aquí le damos a la opción de mejorar foto. Ahora estamos trabajando sobre una imagen que ya no es un RAW, ya sería solamente una imagen JPG. En este caso, las opciones que nos aparecen serían, como antes, la de brillo, contraste, saturación, ambiente, toque de luz, etc. Aquí la que nos va a permitir jugar más con sacarle todo el jugo a la foto sería ambiente. Seleccionamos ambiente. Vamos aplicando ambiente hasta que vemos que ya está saliendo bastante información en la imagen. Una vez que tengamos ya la imagen más o menos estable, podemos ir a las siguientes opciones, subir quizás un poquito el brillo al 10%, irnos a la sombra, subirlas también otro poquito, quizás hasta un 10%. Y una vez que veamos que estos valores están aceptados, ¿vale? Y vemos que la imagen está bastante bien, le damos a aceptar. Ahora, por último, volvemos a darle al lápiz, a la opción de editar y nos vamos a detalle. Detalle nos permite afinar lo que es la estructura y la mejora de la nitidez. Yo ambos lo suelo poner sobre el 15%. Por aquí ponemos sobre el 15% y el otro igual. Sobre el 15%. Volvemos a pulsar sobre la imagen, nos hace un previo de lo que teníamos y lo que hemos conseguido. Hacemos doble zoom sobre la imagen. Volvemos a pulsar para ver lo que teníamos al principio cuando la abrimos y lo que hemos conseguido. Y vemos que ya está bastante aceptable. Si haciendo zoom sobre la imagen, para desplazarnos por la imagen, cogemos el selector en azulito que sale aquí a la parte izquierda, lo tocamos y nos podemos desplazar por la imagen. Si la imagen con la que hemos trabajado o el RAW de nuestro móvil no tiene bastante calidad y tiene ruido la imagen, en este caso hay muy poco ruido, quizá algo de ruido cromático sobre lo que son los árboles porque era una zona más oscura, lo que debemos hacer es guardar la foto. Le damos a la opción de guardar. Guardamos la foto, nos hace un procesado, nos enseña más o menos lo que va haciendo en estos momentos. Y aquí le podemos dar a ver. Esta sería la foto. Si vemos que la foto tiene mucho ruido, lo que podemos hacer es descargarnos la versión que hay en la tienda de aplicaciones del Photoshop. En la última versión hay uno de los apartados que es reducción de ruido. Colocando lo que es el ajuste sobre el 50%, la verdad que trabaja bastante bien y el resultado es muy bueno. Yo en este caso no creo que haga falta, el RAW que genera este móvil es bastante potente y no tengo mucho ruido. Yo creo que ya daría esta foto, desde la que hemos partido a lo que hemos conseguido, la daría por correcta. Y nada más. Espero que os haya gustado esta pequeña toma de contacto con el revelador de RAW sobre Android y Snapseed. Y nada,
Espero que estos días de confinamiento que nos quedan no se os hagan muy largos. Un saludo y un abrazo. Cuidaros.